y bienvenidos una vez más a este su programa Educa Yo Kids. Yo soy su conductora Lorena Salazar y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. A su vez, contamos con la asistencia de invitados, como lo son Queso el Ratón, Colmillo el León, Oso el Sabio, Santa Claus y Rodolfo el Reno. Ellos nos ayudarán a desenvolver el misterio del día de hoy. ¿Cómo es la educación geográfica en el niño de nivel preescolar? Bueno, para comenzar con este programa está nuestro amigo Oso el Sabio, el cual nos hablará sobre cómo perciben los niños la geografía en el nivel preescolar. Adelante, Oso, estamos contigo. Hola a todos y bienvenidos. Para comenzar, podemos decir que la geografía se encuentra en lo cotidiano, ya que está en todas partes y por lo tanto cada día la vivimos mediante lo material y lo físico, pero también en lo percibido a través del cuerpo. Esto significa que la casa, el aula, la escuela, el parque, la calle, así como los espacios de juego, son parte importante de lo que es la geografía cultural, ya que en este espacio se da un significado y se apropia de un espacio. Yo soy el Sabio, regresamos al estudio, Lorena. Muchas gracias, Oso, por esta interesante información. Sin embargo, ¿para qué aplicar la educación geográfica en el aula? Para eso está nuestro invitado Queso, el cual nos hablará sobre los objetivos de la enseñanza de la geografía. Adelante, Queso, estamos contigo. Muchas gracias, Lorena. Para comenzar con nuestro tema, hay que mencionar que uno de los objetivos de la enseñanza de la geografía es que los alumnos aprendan a crear sus representaciones espaciales mediante distintas técnicas, como lo son las narraciones, la iconografía, los videos y la dramatización. Esto mediante la didáctica de la geografía, la cual permite generar competencias geográficas en los niños preescolares, como lo son conocer lugares y lo que significan para las personas, desarrollar el sentido del lugar, identificar, entender y explicar cómo son las relaciones entre el espacio y la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Lorena. Muchas gracias, Queso, por esta interesante información. Ahora abordaremos la enseñanza de la geografía sobre los lugares y la experiencia infantil. Para eso tenemos a nuestro invitado Colmillo. Adelante, Colmillo. Para abordar la enseñanza de la geografía sobre los lugares y la experiencia infantil, debemos tener en cuenta. Hay que considerar que los niños y las niñas son actores sociales. Y tener en cuenta el modo en que se lleva a cabo la apropiación del espacio en la infancia. Tengamos en cuenta que esta apropiación puede ser individual, porque es algo único de cada persona. También puede ser social, ya que no vivimos solos, sino que lo hacemos en grupo. Y también puede ser política, ya que cada vez que ocupamos un espacio, expresamos nuestra voluntad sobre qué hacer y cómo. Hay que atender a las primeras representaciones de la experiencia espacial, esto valorando más las representaciones iniciales y diarias, y no a donde queremos llegar en términos de aprendizaje académico. Hay que conocer cómo son los lugares en los que el alumno se educa, esto mediante la reflexión sobre hechos. Hasta aquí mi reporte, Lorena. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Colmillo. Sin embargo, a pesar de que hemos visto estas nociones y conceptos o formas de abordaje de la geografía en la educación y en el nivel preescolar, aquí se plantea una última pregunta para este programa. ¿Cómo es, con ejemplos, que puedo aplicar esto? Para ello, se encuentran nuestros invitados especiales Santa Claus y Rodolfo, los cuales nos darán algunos ejemplos de formas de desarrollar la educación geográfica en el niño de nivel preescolar. Adelante, chicos. ¡Ho, ho, ho! Muchas gracias, Lorena. Para ello, me ayudará mi compañero Rodolfo. Así es, Santa. Como opción número uno está la utilización de obras de teatro para describir. Estas obras pueden estar ambientadas en espacios físicos o reales, como lo son los cuentos, las fábulas, las anécdotas o historias de cultura popular. Otra forma es emplear los juegos de roles para aprender y describir los comportamientos o apariencias mediante la caracterización. Como tercera actividad se puede emplear los juegos, como lo son el juego de adivina quién, la mímica, la boca loca, que estoy dibujando, entre otros. Estos son ideales para que el niño, mediante diversos recursos, empiece a describir los componentes del espacio que lo rodea.
No olvidemos que la educación preescolar se basa en la contextualización del niño para conocer lo que lo rodea, sin contar de que siempre se basa en la manipulación y el movimiento, por lo cual cualquier actividad que realices con un niño, la cual se enfoque a conocer su propio entorno natural y social, así como personal, desarrolle competencias geográficas importantes. Hasta aquí nuestro reporte y regresamos contigo al estudio, Lorena. Muy interesante. No hay que olvidar que cada cosa es una oportunidad para desarrollar el pensamiento geográfico, como ahora. En este especial estamos resaltando algunas cuestiones navideñas en el propio estudio, por lo cual esta puede ser una excusa o una oportunidad para desarrollar el pensamiento geográfico mediante las propias experiencias. Y con esta última reflexión, nuestro programa ha llegado a su fin. Sin embargo, nos vemos en la próxima edición de Educa Yo Kids. Yo soy Lorena Salazar y me despido, pero no sin antes desearles felices fiestas. Hasta la próxima.